Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy les traigo otra misión secundaria de aquí de Fontaine. Ya saben que estamos completando todas las misiones secundarias que hay aquí. Ya nos faltan poquitas, nos han de faltar como 5 o 6 por ahí así. Entonces bueno, esta es una de las que me falta subir al canal. Probablemente ustedes ya la tengan hecha por el tema de que es de la 4.0. Está aquí la misioncita. Entonces eso, está bastante sencillo lo que tenemos que hacer. Nos vamos a teletransportar a este TP. Y desde aquí vamos a iniciar la misión. Tenemos que venir a hablar con una señora que está aquí a la izquierda del minimapa. Por acá. Muy bien, hablamos con la señora. Correcto, después del texto tenemos que ir a donde nos indica la señora, que es básicamente aquí al cos este, ¿no? Muy bien, nos vamos a... Aparece acá una como cinemática bastante curiosa de la señora teniéndole miedo al ferribús. Pero bueno, tenemos que llegar al final del recorrido, los veo en un momentito. ¡Correcto! Una vez aquí, pues bueno, tenemos que seguir el puntito que está aquí abajo. Vamos a venir por acá. Nos vamos a tirar por aquí a un lado. Para poder llegar al punto que nos indica. Es básicamente la cafetería. Que está por acá en medio del todo. Vamos a bajar por aquí. Muy bien. Correcto, tenemos que ahora ir al punto donde nos indica la misión. Vamos a ver si nos podemos teletransportar. Sí, nos vamos a teletransportar a ese punto y desde aquí es un poquito más fácil porque solamente planeamos y ya está. No tenemos que caminar tanto, ¿no? Vamos por acá. Vamos a bajar ahí donde nos indica el marcador. Muy bien. Correcto, y ahí tendríamos ya la misión completada. Desgraciadamente no da protogemas. Pero sí cuenta para el tema de la reputación de Fontaine. Entonces, si nosotros venimos aquí a la reputación, vamos a ver que ya tenemos completada la misioncilla. Si ustedes están completando todo lo del tema de su reputación y demás, pues bueno, esta es una misión más, ¿no? Ahí como pueden ver, nos faltan poquitas misioncitas ya para terminar. Son 5 las que nos faltan. Entonces eso amigos, eso sería todo por el videito de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final, muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a las guías. Recuerda dejar tu buen like si te hizo de ayudita este videito, suscríbete que se vienen más guías. Todavía tenemos algunas misiones que hacer, todavía tenemos que descubrir ciertos logros secretos que hay por aquí en esta versión. También estoy viendo la posibilidad de actualizarles guías que ya subí hace mucho tiempo, porque pues bueno, están un poquito bastante desactualizadas por el tema de que lo grabé hace muchísimos años, 2 años. Creo 3, algo así. Entonces, pues bueno, se modificó el terreno. Más aparte hay cofres que no se pueden obtener, etc, etc. Así que dale a la campanita para que te avise cada cuánto subo video. También te recomiendo que te unas a nuestro servidor de Discord. Ahí estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact. Entonces, si te interesa, te estaré dejando el enlace aquí en la descripción del video. Bueno amigos, si toman un buen engine, ya lo saben. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Bye.